Siendo, que es un álbum unisex que sirve tanto para un regalo para un hombre o para contar la historia de un hombre, de una pareja o bien sea de una mujer. Y lo vamos a hacer estilo vintage. Saben que me encanta el estilo vintage y siempre les digo que no necesariamente este estilo tiene que ser lúgubre y muy oscuro, sino que también le podemos agregar muchos colores. Y en este caso estamos haciendo un álbum para una pareja. Y le vamos a agregar un marrón, claro, que siempre tiene que estar presente en el estilo vintage. Toques de negro, beige, pero también vamos a agregar naranja, azul, verde y turquesa. Estos colores van a ser los principales de nuestro álbum. En el video anterior hicimos la portada del álbum y la contraportada, que es esta, la que dice una hermosa historia. Me encantó esta página, está muy bonita y como introducción al álbum, la verdad que me gusta mucho. Y ahora vamos a empezar a decorar cada una de las hojas. Para la primera hoja voy a hacer una especie de algo sencillo, pero bonito, para que combine con mi contraportada. Y voy a colocar esta especie de tela, que es una tela verde, pero es como rústica y se consigue en tiendas de manualidad. Es como una especie de tela entrelazada con muchos hilitos y da ese aspecto vintage. Y para rematar con mi stencil voy a aplicar tinta Distress Ink de Vintage Photos. La Vintage Photos será la tinta o el color que utilizaré casi en todo el álbum, que es esta de aquí. Aplico la tinta con una especie de almohadilla, que es como una esponjita de estas que usamos para lavar los platos, pero es especial para esta tinta. Y viene con un aplicador. El stencil lo coloco en el fondo y luego doy una especie de frotado y se marca la tinta en el papel. Dependiendo del stencil que yo use, pues será la forma que me dará al fondo o el dibujo que dibujará con la tinta. Hay millones de stencil, millones de colores de tinta y muchísimas marcas. Si no tienen ninguna, yo siempre les recomiendo la Distress Ink y esta Vintage Photo. Si tienen muchas, pues ya hay un montón de tintas en el mercado que la verdad que son bastante buenas y con mucha variedad. Que no tienen a la mano estas tintas, pues les puedo dar varias opciones. Se puede usar, por ejemplo, tinta de oficina, la tinta que usamos en la oficina, que venden en las librerías. El problema es que estas tintas, pues, son bastante densas y además son de pocos colores. Solo hay azul, negra y roja. A lo mejor existe algún otro color, pero es más complicado de encontrar. Pero podemos mezclarlas y, por ejemplo, un ejemplo, en este caso la azul y la roja me haría un marrón y luego podría pues diluirla un poco y la verdad que quedaría bien usarla en estos proyectos, si no tienen a la mano estas tintas. Otro consejo que les podría dar si no tienen estas tintas, sombra de ojos, la sombra habitual que usamos todas para maquillarnos, pero de un acabado mate para que dé ese efecto pues más vintage. También podrían ser brillantes, pero bueno, ya para otro tipo de proyecto. Y la verdad que estos dos consejos funcionan, no es lo mismo, pero bueno, funciona. La cuestión es cogerle el truco a la tinta, quitar el exceso un poco en el caso de las de oficina para que no manche tanto. Y bueno, así vamos a agregar la telita que les estaba comentando. Las que viven en España, esto lo he encontrado en un bazar chino, una tienda de los chinos, y vienen unos paquetitos y luego pues alcanza para bastante. Vamos a agregar unas tarjetitas de Project Life y algunos recortables de la Silhouette Cameo. Voy a usar muchos recortables de la Silhouette Cameo, como les comenté en el video anterior. La persona que me mandó a realizar el álbum quería muchos detalles y quería bastantes recortables de la Silhouette. Así que los verán bastante en el álbum. Si no tienen la Silhouette, pueden comprarlos o si no tienen a la mano para comprar, también podrían usar printables que los hay en todas las páginas de internet actualmente, gratis. Y yo en mi blog también les he comentado alguna manera
para buscar printables de manera gratis o bastante fácil o por muy poquito dinero. Y bueno, así más o menos ya hemos terminado lo que es la primera hoja. La verdad que los colores con el efecto vintage me encantan. Voy a agregar unas perlitas que también las compro en bazares chinos y la verdad que viene muy bien y está bastante bonita. Vamos a seguir usando stencil y vamos a hacer sombras con la tinta Distress Indie Vintage Photo. Y este es un stencil como con ruedas de herradura y que viene bastante bien con el estilo del álbum. Y ya pues vamos agregando trocitos de papel rasgado y lo vamos agregando de la manera que más nos gusta. Yo estoy usando varias colecciones y estoy mezclando varias colecciones de vintage. Esta hoja que estoy pegando ahora mismo es impresa, la he impreso en mi ordenador y la verdad que como ven se ve bastante bien y podrían hacer exactamente lo mismo y buscar fondos en internet vintage e imprimir. De todas formas, siempre cuando yo termino un álbum, un proyecto largo, siempre les comparto muchos de los printables o algunos de los printables en mi página de Facebook. Mi página de Facebook se llama Bellas y Creativas. Los invito porque siempre estoy compartiendo printables y compartiendo cositas. Y al finalizar este álbum, que será en unas cuantas semanas, pues también compartiré algunos printables vintage, etiquetas, fondos y demás. Para hacer mucho más divertido el álbum, voy a aumentar la superficie del álbum. Y es muy fácil, tanto como agregar una cartulina del mismo tamaño de la base y hacerle una pequeña solapa, un doblez con la punta de la tijera y una regla. Y luego lo que hago es pegar esta solapa a la base de la siguiente página. De esta manera, ¿qué hago? Lo hago mucho más bonito porque es más divertido y además aumento la superficie para colocar fotos. En vez de una hoja, pues ya estoy teniendo tres, porque tengo por delante y por detrás la cartulina verde y tengo la base del álbum. Y así pues puedo agregar muchísimas más fotos, además de ser mucho más divertido y darle personalidad al álbum. Es una manera, yo creo que la más fácil, de aumentar la superficie del álbum. La decoramos muy bien la parte de arriba con diferentes hojas, con diferentes recortables, con muchas recortables de la silueta, cintas, perlitas, lo que tengamos. Lo bueno del scrap es que podemos usar lo que queramos, cuando queramos, y podemos agregar incluso cosas personales del viaje. Si es para ustedes mismas, yo por ejemplo, para mis álbumes personales, yo guardo los tickets del metro, guardo las entradas de los parques y guardo las diferentes cosas que me da un recuerdo del viaje. De una manera lo hago mucho más personal y eso es lo que a mí me fascina del scrap, que yo puedo agregar lo que quiera, incluso algún recuerdo, algún llavero, algo lo puedo agregar en una bolsita, lo puedo pegar en el álbum y puedo hacer pues algo que yo al ver el álbum recuerde cada momento y recuerde cada sitio al que fui. Y lo pueden hacer si es para ustedes, pues pueden hacer millones de cosas y la verdad que viene muy bien. Vamos bastante rápido porque como ven es bastante fácil, a pesar de que lo estamos haciendo con bastantes detalles, no es difícil y la verdad que queda súper bonito. A mí me encanta el estilo vintage, tenía mucho tiempo sin compartirles nada al estilo vintage y la verdad que es mi estilo favorito. Y bueno, como ven aquí estoy agregando rojo, que no es necesario que sea todo marrón y negro o colores oscuros, pueden ser también toques de color y la verdad que el efecto me gusta muchísimo. Con respecto al pegamento, me lo preguntan muchísimo, lo he dicho algunas veces que el pegamento pueden usar el que quieran. El pegamento realmente no hay. A mí me gusta muchísimo el que estoy usando ahora, que se llama Take Igloo, y es un pegamento especial de scrap. Viene muy muy bien, me encanta, si lo pueden comprar se los recomiendo.
porque no deja ni moja el papel ni deja marca. Como ven, a mí se me a veces se me escapa un poquito de pegamento, pero no pasa nada porque el pegamento es mate y no mancha. Entonces, pues la verdad que pega muy bien y es estupendo. Yo se los recomiendo. Pero también pueden usar silicón frío, pegamento blanco, cola de carpintero, lo que quieran. Yo creo que el secreto está en saber utilizar la cantidad de pegamento que van a usar. Ni mucho ni poco, más bien poco. Más bien poco pegamento y así no se nos moja o nos da ese efecto del papel mojado. Aunque crean que yo estoy aplicando mucho pegamento, realmente aplico una capa muy muy fina y siempre pego la boquilla al papel para que no se me escape más pegamento del que quiero. Y de esta manera, al aplicar poco pegamento, como es papel sobre papel, la verdad que va a pegar y va a adherir bien el papel, pero no me da ese efecto mojado que queda tan feo, que la verdad no es bonito. Entonces, yo más que recomendarles un tipo de pegamento, les recomiendo practicar un poco en la cantidad del pegamento que van a usar. Sí, es verdad que para estos proyectos en donde vamos a agregar fotos, es mejor utilizar pegamentos libres de ácido, porque no nos dañan las fotos a largo plazo. Igualmente les digo que tengo álbumes de unos 5 o 6 años y he usado pegamento de los chinos y la verdad que tampoco se me han dañado las fotos, así que ya esto sería a muy muy largo plazo, ya no lo sé si dentro de 15 años se van a dañar las fotos. Pero sí es verdad que si podemos y tenemos a la mano pegamentos libres de ácido, pues es muchísimo mejor. Eso lo dice en la etiqueta, si es libre de ácido o no. Y casi todos los pegamentos especializados de scrap son libres de ácido, así que pues simplemente es bastante fácil de saber si son libres de ácido. Ya esta es la última hoja que vamos a realizar. Me encanta el contraste del negro con el turquesa y el verde, me gustó muchísimo esta hoja y la verdad que me encanta usar colores y también hacerlo estilo vintage. Espero que les esté gustando este álbum, a mí me ha gustado mucho compartírselos, como siempre se los digo. Sé que lo repito siempre, pero es que es la verdad. Yo me siento muy contenta de que a ustedes les gusten mis proyectos, de que los vean y que los disfruten tanto como yo. Les mando un beso muy 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 grande, los veo en mi canal de Facebook, Bellas y Creativas, en mi página de Instagram, que también se llama Bellas y Creativas. Y bueno, ahora he abierto un nuevo canal de Facebook que se llama Mesas Dulces y lo he abierto pues porque la verdad quiero una parte solo de Mesas Dulces. Y como me gustan tanto, pues lo tengo por ahí, si se quieren pasar, las invito. Les mando un beso muy, muy, muy grande. Besitos. Adiós.